Desde esta ciudad de Orense quisiera manifestaros mi cercanía y al mismo tiempo animaros en estos momentos de desconcierto para todos. Las autoridades nos piden que vivamos dentro del ámbito de nuestros hogares. Esforcémonos por convertir estos hogares en auténticas iglesias domésticas, en donde se desarrolle nuestra vida cotidiana y al mismo tiempo aprendamos a convertirlos en lugares y ámbitos de oración, de catequesis, cargarlos de ámbito positivo. Tenemos que levantar los ojos a Dios y darle gracias. Darle gracias con el corazón agradecido a pesar de tantos signos de dolor como están golpeando nuestros corazones. Signos de agradecimiento a tantos hombres y mujeres que entregan su vida día a día en el ámbito de los servicios sanitarios, los servicios de voluntariado, pienso de manera especial en los servicios de Cáritas, de una manera silenciosa, callada, pero eficaz, están haciendo presente el rostro de la Iglesia. Un rostro que quiere ser la expresión viva de la caridad, porque hoy, más que nunca, se nos pide que sea el ejercicio de la caridad el mejor signo que la Iglesia realice en medio de esta sociedad.